Bueno, les cuento que estoy en el Puente de la Mujer, donde hoy la Argentina vibró muchísimo y donde también acá, en el dique 3, se consiguió una medalla tan preciada de manera increíble. Les digo, la medalla de oro, la que ganó María Sol Ordaz. ¿Pero saben con quién estamos? Con la mamá de oro, con Dolores Amaya. Hola, Dolores. Hola, un gusto. Bueno, gracias por estar con nosotros, por este momento. Pero imagino el nivel emotivo de la familia tuyo, de estar acá, de tu hija, vos sos remera. Sí, la verdad es que sí, una emoción terrible. Aparte de una regata buenísima, muy peleada, que hasta el último momento no sabíamos si había quedado primera o segunda. Y no, la verdad, una emoción increíble, increíble. Además, me imagino que esto te debe haber hecho recordar diferentes épocas tuyas también. Sí, bueno, también, sí, yo hice el mismo deporte, así que peor todavía, lo sufrí mucho más porque sé lo que estar ahí en la largada. Sabés lo que es llegar ahí también, peleando en la última. También, ¿no? peleándola hasta el último segundo. Así que sí, unos nervios terribles. Bueno, ¿y cómo es la historia de ustedes? A ver, contame, porque a los 16 años vos ya competías en un juego olímpico. Sí, bueno, a los 16 años yo fui a Atlanta, competí en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Tuve la posibilidad a esa edad, bueno, se me dio, clasifiqué. Era muy chica para un juego olímpico. Después en el 2000 vuelvo a clasificar para los Juegos de Cisne y bueno, ahí quedo embarazada de Sol. Y acá está, ganando una medalla. Claro, ahí te prohibiste de ir a un juego olímpico, obviamente por el tema del embarazo, algo maravilloso. Sí, no, seguro, sí, no tiene comparación. Un hijo es lo mejor que te puede pasar en el mundo, más allá que el juego olímpico es lo mejor para un deportista, no se compara. Pero bueno, gracias a eso es como que, no sé, absorbió todo el espíritu olímpico Sol y acá lo demostró acá. Hablamos de doble medalla entonces, digo. A ver, por Sol en primer lugar, por su nacimiento, y en segundo porque te devuelve la medalla. Sí, tal cual. Sí. No. La verdad, una emoción terrible, terrible. Y más con todo el esfuerzo que veo que ya viene haciendo ya de hace 3 años, que vienen preparándose para esto. Es impresionante. ¿Y qué futuro le ves a ella con todo esto? Porque no es esto solo, no es campeona olímpica. Digo, ya tuvo participaciones grosas. Sí, este año estuvo en el Mundial. Ahí nomás del primer puesto quedó con la medalla de plata, pero igualmente muy bien, porque aparte hizo en Eurohit, hizo récord. Así que empezó genial este año. Y bueno, con este cierre, espectacular. Pero bueno, sí, tiene todavía muchísimo por delante, es muy chica, cumplió recién ahora 18 años, así que todavía tiene para correr, pero millones de campeonatos, de mundiales, de Juegos Olímpicos, le espera un futuro increíble.